Módulo Las Autonomías Indígenas. Curso 3. El régimen económico-financiero de las autonomías indígena originaria campesinas. Teledocente Juan Alejandro Saavedra Castellanos. Gracias por continuar construyendo un nuevo Estado. Vamos a comprender el funcionamiento del régimen económico-financiero dentro de la estructura de las autonomías indígena originaria campesinas. El licenciado Juan Alejandro Saavedra Castellanos, de profesión economista, es actualmente jefe de la Unidad de Gastos Territoriales del Servicio Estatal de Autonomías. Ha participado en la elaboración del régimen económico de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Es docente de contabilidad en la carrera de turismo de la UMSA. Ha sido jefe de planificación del ex Instituto Boliviano de Turismo, consultor de programación fiscal del Ministerio de Economía y jefe de la Unidad de Transparencia Fiscal del Ministerio de Autonomía. Cursó una maestría en gestión pública y desarrollo local. Bienvenidos al curso del régimen económico financiero de las autonomías indígenas originarias campesinas. Vamos a tratar de ver qué dice la ley marco, qué dice la constitución política del Estado acerca de cómo tenemos que encarar el régimen económico en las autonomías indígenas originarias campesinas. Primero, permítanme mencionar algo que seguramente ya se está repitiendo, que es los basamentos de la autonomía. La autonomía tiene tres aspectos importantes a considerar. Uno es que determina la cualidad gubernativa de todos los tipos de autonomías, vale decir, tanto de las autonomías departamentales como de las autonomías municipales, como de las autonomías regionales y obviamente de las autonomías indígenas originarias campesinas. La cualidad gubernativa en el sentido de que se pueden elegir a las autoridades. La otra es la capacidad de ejercer sus facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora. Y una muy importante es la posibilidad de administrar sus propios recursos, que es otra de las posibilidades de la autonomía. Además, lo que menciona el artículo 12 de la ley marco es que la forma de gobierno que tienen que tener las entidades territoriales autónomas es que estas tienen que ser democráticas, participativas, representativas, comunitarias, dependiendo obviamente dónde se practica esta actividad y además que tiene que haber una equidad de género, algo que es muy importante en todos los tipos de autonomía. Por otro lado, este artículo menciona que las formas de gobierno tienen que organizarse, o mejor, su forma de gobierno se estructura a través de los órganos ejecutivo y legislativo. La organización de estos órganos es muy importante mencionar que se fundamenta en la independencia. Vale decir, el órgano ejecutivo es independiente del órgano legislativo y obviamente el legislativo no tiene por qué depender del órgano ejecutivo. Por otro lado, también conviene mencionar que las funciones de estos órganos no se pueden unir entre sí y además que cada uno de ellos se tiene que ejercer a través de el artículo 296 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice este artículo? A la letra dice que el gobierno de las autonomías indígenas originarias campesinas se ejerce a través de sus propias normas y formas de organización, con la determinación que corresponde a cada pueblo, nación o comunidad establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la ley. En base a todo esto, ¿qué dice el régimen de autonomías
en la ley Marco. Dice que una de las primeras bases del régimen es que se tiene que distribuir las funciones político-administrativas. Esto quiere decir que tenemos que empezar a separar las funciones que tienen que ver con la elección de autoridades, con la ejecución misma de las actividades administrativas que se hacen al interior de los gobiernos autónomos, en este caso de los gobiernos autónomos indígenas ordinarios campesinos. Además, que se tiene que concretar el carácter plurinacional y autonómico. Plurinacional en el sentido de que ya no somos solo una nación, eso creo que ya todos estamos conscientes en este momento. Somos un Estado plurinacional, como dice la Constitución Política del Estado, pero además somos un Estado plurinacional con autonomías. Esa es una base del régimen de autonomías. Además, tenemos que ver cómo promover y garantizar el desarrollo integral, es decir, no podemos pensar solamente en el desarrollo individual o en el desarrollo de alguna de las comunidades, de algún municipio, de algún departamento. Tenemos que pensar en el desarrollo de todo el Estado plurinacional. A través de la reafirmación y la consolidación de la unidad del país, respetando sobre todo la diversidad cultural. Creo que esto es muy importante cuando hablamos de autonomías indígenas ordinarias campesinas. Pero además tenemos que promover el desarrollo económico dentro de lo que es la visión cultural, económica y productiva de cada entidad territorial. Tenemos que ver en esta diversidad cómo hacemos para poder tener ese desarrollo que sea además con equidad y con solidaridad. La autonomía indígena originaria campesina se regula conforme a varios artículos de la Constitución Política del Estado. Tenemos, por ejemplo, el artículo segundo, que menciona que, dada la existencia precolonial, se garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas originarios campesinos, que consiste básicamente en la reafirmación de su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura y al reconocimiento de sus instituciones. Esto también es muy importante porque reconoce la existencia precolonial de las autonomías indígenas ordinarias campesinas. También está el artículo 30, que son los derechos de las naciones indígenas originarias campesinas. Está el artículo 289, menciona que las autonomías tienen el derecho al autogobierno. Está en el artículo 296, el artículo 303, el artículo 304. Además que hace mención a todas las convenios, leyes y tratados que tienen que ver con las autonomías indígenas originarias campesinas, como es el convenio 169 de la OIT, la ley 1257 de 1991, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, y otras normas más que reconocen el proceso de la autonomía indígena originaria campesina. Ahora permítame mencionarles cómo se ejerce el gobierno de las autonomías indígenas ordinarias campesinas. Esto está en el artículo 45 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Ustedes saben que esa ley se ha promulgado el 19 de julio de 2010 y es la norma que regula todo este proceso. El gobierno de las autonomías indígenas originarias campesinas se ejerce básicamente por su estatuto de autonomía. Por lo tanto, tiene que elaborarse un estatuto para consolidar la autonomía indígena ordinaria campesina. Se ejerce también el gobierno, digo, de las autonomías por sus normas, por aquellas normas propias que tiene cada nación o territorio indígena ordinario campesina, también por las instituciones que tienen al interior, las instituciones propias, que no necesariamente pueden ser las reconocidas por otras. Las formas de organización que tienen las autonomías indígenas ordinarias campesinas en los distintos tipos. La atribución legislativa, que es algo también muy importante, es decir, las autonomías indígenas también pueden promulgar leyes, también pueden ejercer su capacidad legislativa a través de un órgano legislativo o una organización que se defina en el estatuto.
también tienen una atribución deliberativa, es decir, pueden legislar, deliberar y fiscalizar como cualquier órgano legislativo. La capacidad fiscalizadora es algo también muy importante, porque implica revisar la gestión del Ejecutivo de la autonomía indígena originaria campesina o de la parte que está administrando la autonomía indígena originaria campesina. Pero la fiscalización no solamente es a la gestión como tal, es decir, a ver si su presupuesto está bien hecho, si hay una buena, un buen porcentaje de ejecución presupuestaria, etcétera, sino que tiene que ser también a las políticas que se implementan al interior del gobierno autónomo indigenario campesino. No tenemos que olvidar algo que es muy importante. Estamos hablando de un gobierno autónomo indígena originario campesino, gobierno, es decir, con todas las facultades para poder ejercer ese derecho de gobernar. Y gobernar, como decíamos hace un momento, a través de los dos órganos importantes, del órgano ejecutivo y del órgano legislativo. ¿Cuál es el órgano facultado para hacer la fiscalización? Obviamente el órgano legislativo. Es el que tiene que ver si el Ejecutivo está cumpliendo aquello que dijo, por ejemplo, en el POA, por ejemplo, en el presupuesto, si está cumpliendo lo que prometió en las campañas o que están ejerciendo después durante el ejercicio mismo de la gestión. Esa capacidad fiscalizadora es una de las más importantes que el régimen de autonomías ha otorgado a los gobiernos autónomos. Y el gobierno autónomo indígena originario campesino también lo tiene. La capacidad deliberativa es mediante la cual se pueden discutir las leyes, los decretos, esa facultad que también se otorga a los gobiernos para que puedan legislar en su jurisdicción, en su territorio, y en el que puedan determinar, por ejemplo, el tipo de desarrollo que quieren para su región. La otra función muy importante es su atribución reglamentaria, es decir, las leyes, los decretos muchas veces necesitan una reglamentación para poder poner en práctica todo aquello que se dicta. Pero aquí hay algo importante que creo que es importante mencionar. Así como el órgano legislativo tiene la facultad fiscalizadora, el órgano ejecutivo es el que tiene la facultad reglamentaria. El órgano legislativo no puede reglamentar, así como el órgano ejecutivo no puede fiscalizar. Son dos atribuciones distintas para cada uno de estos órganos. Y eso es importante entender, porque eso también determina después la orientación que va a tener la gestión misma del gobierno autónomo, porque estos dos órganos, cuando entiendan la función que tienen que cumplir cada uno de ellos y se complementen y coordinen, como también ordena tanto la ley marco como la misma Constitución Política del Estado, cuando coordinen sus acciones van a poder tener un mejor trabajo en el desarrollo mismo de su jurisdicción. Decía que no tenemos que confundir la capacidad reglamentaria del órgano ejecutivo que tiene distinta de la capacidad fiscalizadora del órgano legislativo. Pero además tiene otra forma de ejercer el gobierno, que es a través de la capacidad ejecutiva. Obviamente la capacidad ejecutiva proviene ¿de quién? Del Ejecutivo como tal. Además, ¿qué tiene que hacer en el ámbito de su jurisdicción, en el ámbito de sus competencias? Porque el gobierno se ejerce en una jurisdicción y tiene que ser en ese ámbito donde se haga todo este tipo de acciones, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Cuál es la jurisdicción territorial? Es obviamente la que proviene de los requisitos y procedimientos que se han cumplido, los que están establecidos en la Constitución Política del Estado y que además surgen de una relación que tiene que ver con la constitución misma de la autonomía indígena originaria campesina. Esto es que puede
constituirse a través de un territorio indígena originario campesino, puede constituirse a través de un municipio, puede también constituirse a través de una región o de una región indígena originaria campesina que determina, que decide convertirse en autonomía indígena originaria campesina. Esta primera parte introductoria a todo lo que es el régimen económico financiero es importante porque después vamos a ver cómo la distribución de los recursos y la asignación de los gastos tiene que ver con todo este contexto que hemos empezado a hacer en esta clase. Permítanos unos segundos y luego continuamos con la exposición. La autonomía indígena originaria campesina tiene como norma básica al Estatuto Indígena y este se encuentra subordinado a la Constitución Política del Estado y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La jurisdicción territorial se refiere a la posibilidad de ejercer autoridad política o judicial en un ámbito territorial determinado. En el caso de las autonomías, esta categoría debe entenderse como el ejercicio de las facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias por parte de las autoridades que forman parte del autogobierno indígena en el ámbito territorial determinado. Como recordarán, las vías para acceder a la autonomía indígena originaria y campesinas son la consolidación de territorios ancestrales, convertir a un municipio en autonomía indígena originaria y campesina a partir de una iniciativa popular, por agregación de municipios o territorios indígena originaria y campesinos para adquirir la condición de región indígena. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto. Estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Bienvenidos nuevamente.
Habíamos quedado en que la constitución de una autonomía indígena originaria campesina puede ser de tres formas, de una región, de un municipio, de una región que decide convertirse en autonomía indígena o de un territorio comunitario, de un territorio indígena originario campesino. Permítanme ahora mencionarles, para continuar con toda esta parte introductiva, antes de entrar de lleno a lo que es el régimen económico, lo que son menciona las competencias del artículo 64 de la ley marco, donde están las competencias exclusivas que le asigna, por ejemplo, la Constitución Política del Estado. Se hace referencia a las facultades reglamentarias y ejecutivas que hacía énfasis en el anterior sector. En las competencias exclusivas que el nivel central del Estado, en función de su carácter o compartido, las van a estar sujetas a la normativa vigente y que además deben ser asumidas obligatoriamente por los gobiernos autónomos, los cuatro tipos de niveles de gobiernos autónomos. En este marco de lo que es las competencias, ya se empieza a mencionar sobre los recursos, que es uno de los temas importantes que tenemos que tocar. Algo importante que menciona el artículo 64 de la ley marco. Dice que los recursos que se están asignando en la ley marco de autonomías y descentralización tendrán como destino el financiamiento de la totalidad de las competencias. Esto es importante entender porque comprenderán ustedes que no es posible asignar recursos para atender todas las competencias. Por lo tanto, los recursos que tenemos, que son escasos, que siempre van a ser escasos, tienen que ser suficientes para atender todas las competencias. Por lo tanto, aquí surge un factor importantísimo de gestión. Son los gestores o los ejecutivos o los presidentes, gobernadores, alcaldes, quien sea el ejecutivo del gobierno autónomo, el que tiene que priorizar qué competencia atender. En el caso de los gobiernos autónomos indígenas, originarios campesinos, quien esté a cargo del órgano ejecutivo, tiene que administrar los recursos de tal forma que deba priorizar para poder atender las competencias. Repito, los recursos asignados en la ley marco deben ser suficientes para atender todas las competencias. Ahora, las competencias se ejercen obviamente bajo responsabilidad de sus autoridades y tienen que sujetarse, necesariamente tienen que sujetarse a los sistemas de gestión pública, a los sistemas de control gubernamental y a los sistemas de control jurisdiccional. Esto no implica que haya un avasallamiento a la autonomía indígena originaria campesina respecto a sus normas. Hay que entender claramente que los recursos que se asigne a cualquier nivel de gobierno son recursos del Estado. Por lo tanto, son recursos que están sujetos a control gubernamental. Por lo tanto, son recursos que están sujetos a auditoría. Y, por lo tanto, tienen que ser recursos manejados transparentemente. Esto es algo muy importante que hay que entender. No va en contra de las normas ni los procedimientos que se puedan emplear en cada una de las autonomías indígenas originarias campesinas. Simplemente que tenemos que tener conciencia de que son recursos del Estado plurinacional, aquellos que se nos están entregando para la administración. Ahora, entrando concretamente a lo que es el régimen económico-financiero. La ley marco de autonomías en el régimen económico-financiero plantea varios puntos que son importantes en cuanto a estos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Primero, permítame mencionarles que la ley marco avanza a plantear una relación estructural entre las responsabilidades y el financiamiento que tiene que haber en una gestión. Me explico. La otorgación de recursos para una gestión tiene que ir acompañada de las responsabilidades para manejar esos recursos, por ejemplo. Mencionaba hace un momento
que los recursos que se entregan a los gobiernos autónomos, cualquiera sea, son recursos del Estado, por lo tanto tienen que ser sujetos a un control. Y esto es lo que decimos cuando tiene que haber una relación estructural entre las responsabilidades y el financiamiento que se otorga. Por otro lado, plantea los principios para la ejecución de un equilibrio presupuestario. Es decir, si tiene usted 100 para ejecutar, 100 para administrar, no puede administrar 110, tiene que administrar los 100. No puede ser que diga usted, bueno, me han otorgado 200 y ahora voy a ejecutar 240. No puede, eso no es un equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario es cuánto tengo de recursos, cuánto gasto. Es decir, me dan 100, gasto 100. Me dan 200, gasto 200. Ese es un principio muy importante y eso es lo que evita los déficits en las administraciones de las instituciones y obviamente de los gobiernos autónomos. Por otro lado, lo que hace el régimen económico es plantear una ruta hacia lo que es la autonomía financiera a través de las facultades tributarias que se otorga. Habíamos mencionado que una de las facultades que tienen los gobiernos autónomos, entre ellos el gobierno autónomo indígena originario campesino, es la facultad legislativa, es decir, poder crear y administrar los tributos en su jurisdicción. El régimen económico financiero de la ley Marco plantea una ruta hacia la autonomía financiera, es decir, a poder captar mayores recursos utilizando esta facultad. Pero tenemos que ser conscientes de algo. No todos los gobiernos autónomos van a poder hacer esto. No todos los gobiernos autónomos van a poder incrementar sus recursos a través de la mayor captación de impuestos, por ejemplo, o de crear otros impuestos, cuando a veces sabemos, conocemos todos, que hay regiones o alcaldías en las cuales los recursos no son suficientes. Entonces, hay que ver la forma de cómo administrar esta facultad, hay que ver la forma de cómo podemos plantear esta ruta hacia la autonomía financiera, como se llama, hacia el incremento de mayores recursos a través de la facultad legislativa. Pero también hay que ser conscientes que no se va a poder en todos, hay municipios en los que no se va a poder y también van a haber autonomías indígenas, originarias, campesinas, en las que no se va a poder incrementar los tributos, no se va a poder crear tal vez nuevos impuestos. Pero tenemos que ver cómo establecer una relación en este uso de la facultad. Además, el régimen económico sienta las bases para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Cómo los podríamos aprovechar mejor? ¿Cómo podríamos hacer mejor este aprovechamiento? Una distribución mucho más equitativa de los recursos y además plantea una ruta para el futuro pacto fiscal. Ustedes conocen que la ley marco de autonomías menciona que después de 6 meses de conocidos los resultados del próximo censo de población y vivienda, se tiene que hacer un pacto fiscal. Este pacto fiscal permitirá una mejor distribución tanto de recursos como de gastos. Pero plantea todo eso para poder hacer lo que es el régimen económico financiero. ¿Qué hace además este régimen? Regula la asignación de los recursos y regula las facultades para administrar estos recursos. Menciona además que las entidades territoriales autónomas financiarán las competencias con los recursos asignados. Mencionaba en el anterior capítulo que los recursos entregados, consignados a las autonomías, tienen que ser suficientes para poder atender los recursos. También habla la ley marco en el régimen económico financiero de los lineamientos constitucionales que tiene esto. Uno de ellos es la sostenibilidad financiera para la prestación de los servicios públicos. Permítame explicarles. Cualquier servicio público que esté dentro de nuestra jurisdicción, dentro de la jurisdicción de la autonomía indígena, originaria, campesina, tiene que ser capaz de ser sostenible en el tiempo su financiamiento. Esto quiere decir que no puede ser solamente de 1 o 2 años
su ejercicio. Tiene que ser en muchos años, para muchos años. Y para esto tenemos que ver cómo hacemos para que la prestación de los servicios públicos que estemos haciendo al interior de una autonomía indígena originaria campesina sea para muchos años. La otra es la autonomía económica financiera, que les mencionaba también hace un momento, en el sentido de ejercer la facultad legislativa para poder incrementar o recaudar mayores impuestos dependiendo del lugar en el que nos encontramos, dependiendo de las condiciones que tenga nuestra jurisdicción. Otro lineamiento es la equidad con solidaridad. Equidad quiere decir que todos estemos iguales y solidaridad quiere decir ayudar al más débil. Son dos puntos muy importantes que tienen que ver con el régimen económico a la hora, por ejemplo, de asignar los recursos. Y por otro lado, también tenemos que ver cómo asignamos recursos suficientes para eliminar precisamente las desigualdades que existen, las desigualdades también de género y las desigualdades que no permiten que erradiquemos la pobreza. Quiero hacer énfasis también en algo aquí muy importante. La ley Marco menciona que tenemos que ver, que tenemos que asignar recursos para disminuir las desigualdades de género. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque es un mandato tratar los problemas de género que existen en nuestras jurisdicciones. Los recursos tributarios, permítame antes, los recursos que tiene cualquier gobierno autónomo básicamente están divididos en dos partes, los recursos tributarios y los no tributarios. Los recursos tributarios son aquellos que debemos pagar por determinadas acciones. En estos recursos tributarios básicamente se destacan los impuestos. Como su nombre indica, son impuestos, nos imponen pagar. Tenemos que pagar independientemente de lo que nosotros hagamos o no hagamos. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles es un impuesto muy conocido en los municipios. Tenemos que pagar por ese impuesto. Y existe el impuesto a los vehículos, por ejemplo. Igual, no hacemos nada, pero tenemos que pagarlo, nos imponen pagar eso. Existen otros recursos también tributarios, por ejemplo, las tasas. Las tasas tienen la característica de que es a cuenta de algo. En términos técnicos se llama, es una contraprestación de servicios. Por ejemplo, la tasa de alumbrado público. Yo pago la tasa de alumbrado público a condición de que iluminen la plaza, por ejemplo, del pueblo. Por eso es contraprestación de servicios. Y por otro lado, también están las patentes, que son las que se paga por el ejercicio de algo, por ejemplo, por una actividad económica. Paga una patente por tener una determinada actividad económica. Y hay otro recurso tributario muy importante que rescata la ley marco de autonomías y descentralización, las contribuciones obligatorias. En la disposición adicional tercera de la ley marco, se menciona que las contribuciones obligatorias, aquellas que son contribuciones que una determinada autoridad decide imponer a los vecinos, pueden ser pagadas de tres formas: en dinero, en especie o en prestaciones personales. Esto es algo, compañeros, que es muy importante de tomar en cuenta. Esas actividades que hacemos los domingos o cualquier otro día como acciones comunales que se conocían y que son actividades que realizamos para poder mejorar nuestro municipio, nuestra jurisdicción, nuestro territorio, nuestro barrio, nuestro vecindario, esas actividades van a ser contabilizadas, tienen que empezar a ser contabilizadas como parte de una contribución que estamos haciendo hacia nuestro órgano ejecutivo. Permítanos un corte y luego volvemos con otra parte más sobre este tema.
El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva constitución política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. Bienvenidos nuevamente. Gracias por permanecer con nosotros. Para continuar con esta parte del régimen económico, habíamos mencionado que existen dos formas de recursos, una clasificación, que son los recursos tributarios, aquellos que nos imponen, de ahí viene el nombre de impuestos, y los no tributarios. Habíamos mencionado que en los tributarios están básicamente los impuestos, las tasas, las patentes y las contribuciones especiales. Permítame recordarles que en contribuciones especiales, la ley Marco menciona que estas pueden ser, podrán ser canceladas esta vez en dinero, en especie o en prestaciones personales. En dinero, obviamente, en aquello que nosotros conocemos, pero en prestaciones personales, cuando podamos hacer alguna obra cada uno de nosotros, o en especie, cuando podamos poner algo que pueda hacer realidad esta contribución especial. Pero además existen los recursos no tributarios u otros recursos. Entre ellos tenemos a la venta de bienes y servicios, las donaciones, los créditos que podamos obtener. Pero en esto de los créditos, permítame detenerme un segundito. Cuando nosotros queremos acceder a un crédito, lo primero que tenemos que hacer es demostrar ante las autoridades financieras, ante, por ejemplo, un banco, ante una cooperativa, que tenemos capacidad de pago. De otro modo, no podría ser posible que teniendo un ingreso mensual de 2.000 bolivianos quiera acceder a un préstamo de 100.000 bolivianos o de 200.000 bolivianos. No podría. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad de pago para poder acceder a ese préstamo. Del mismo modo, las instituciones y los gobiernos autónomos tienen que demostrar una capacidad de pago para poder acceder a créditos. Esa es la razón por la cual la ley Marco menciona que los créditos a los cuales puedan acceder los gobiernos autónomos tienen que estar sujetos a una evaluación de su capacidad de pago. De otro modo, no podría pensarse en una forma de financiamiento que tengan los gobiernos autónomos si no es a través de una certificación que alguien tiene que hacer, y en este caso ese alguien es el nivel central. Esto no es una violación a las autonomías, compañeros. Esto es cuidar la política macroeconómica del Estado plurinacional. Por lo tanto, cuando los gobiernos autónomos, y no solo estamos hablando de los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, de cualquier tipo de gobierno, cuando los gobiernos autónomos quieran acceder a un crédito, necesitan un respaldo del nivel central, sobre todo para ver la capacidad de pago que tengan. Esto es importante porque define la política de endeudamiento, por ejemplo, del Estado plurinacional. Otra de los recursos no tributarios que tienen los gobiernos autónomos son las transferencias. Dentro de las transferencias están lo que son la coparticipación, que conocemos todos, son los recursos que van hacia los municipios sobre todo. Luego tenemos las transferencias por el Diálogo 2000, esas transferencias que vienen por la condonación de deuda que tenemos como Estado plurinacional, que luego es distribuido hacia los municipios en los porcentajes de 70% para infraestructura, 20% para educación y 10% para salud. Estas transferencias también van a los municipios. Luego tenemos las transferencias por el IDH, el impuesto directo a los hidrocarburos, que van tanto a municipios como a gobernaciones.
Estas transferencias también tienen lo que se llaman los fondos de nivelación y fondo de compensación, que son fondos que tratan de nivelar los recursos cuando los recursos no están acordes a lo que significa la distribución de cada uno de ellos. Además, tenemos otros recursos que son, sobre todo para las gobernaciones, que son las transferencias para sueldos y salarios de educación y de salud, por ejemplo. Pero también tenemos las regalías que van hacia las gobernaciones, sobre todo hacia los departamentos, y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que también van hacia las gobernaciones. En esto también es importante mencionar que los municipios perciben algo de las regalías. Permítame ahora hablarles un poco sobre las regalías de hidrocarburos. Las regalías de hidrocarburos, como ustedes saben, en el artículo 368 de la nueva Constitución Política del Estado, determina que el 11% de estas tienen que ir directamente a los departamentos productores. Es decir, el 11% de las regalías de hidrocarburos están constitucionalizadas. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta para cuando hablamos, por ejemplo, de una reasignación de los recursos. ¿Cuáles son en este momento los departamentos productores que se benefician de estas regalías? Son Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, con porcentajes distintos entre ellos. Chuquisaca tiene aproximadamente un 5%, Cochabamba el 13%, Santa Cruz un 16% y Tarija con un 65% aproximadamente. Estos son porcentajes aproximados. Pero también en esta distribución de las regalías está lo que actualmente se sigue haciendo, que es el 1% para Beni y Pando. Dentro de esto, Beni 2/3 y Pando el 1/3. Y 6% para el Tesoro General del Estado. Todo esto hace 18% de cómo se distribuyen las regalías por hidrocarburos. Y luego tenemos el 32% para el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, como les mencionaba anteriormente. Ahora, ¿qué dice la ley marco en el artículo 106 respecto a los recursos de los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos? Menciona que son los impuestos asignados a su administración, es decir, los impuestos que va a poder administrar la autonomía indígena, las tasas, patentes y contribuciones especiales que mencionaba anteriormente, la venta de bienes y servicios se realiza dentro de su jurisdicción, los legados, las donaciones que va a tener, los créditos a los que pueda acceder dependiendo de estas restricciones que también mencionaba, las transferencias por regalías de la explotación de recursos naturales, las transferencias también por delegación o transferencia de competencias. No nos olvidemos que va a haber transferencia o delegación de competencias dentro de los gobiernos autónomos y también dentro del nivel central, y las transferencias por coparticipación e IDH. Noten ustedes que ya la ley marco está asignando como recursos ciertos los de coparticipación e IDH. Es decir, no es que las autonomías indígenas originarias campesinas nacerán o se constituirán sin recursos. Al menos de inicio tendrán esas dos, pero podrán tener todas esas otras que he mencionado anteriormente, los delegados, donaciones, créditos, los impuestos que pueda administrarlos, las tasas, patentes, etc. Por lo tanto, recursos para las autonomías indígenas originarias campesinas sí existen, sobre todo cuando éstas se convierten de una autonomía municipal, porque dice la ley que cuando una autonomía indígena originaria campesina se constituye a través de un municipio, asume las competencias del municipio. Y si el municipio tiene estos recursos, por lo tanto los asume. ¿Qué más podemos mencionar acerca de los recursos de las autonomías?
Solo como un dato, permítame mencionarles, por ejemplo, que en el presupuesto de la gestión 2010, los recursos asignados a los 11 municipios en proceso de conversión para autonomías indígenas originarias campesinas sumaban 106 millones de bolivianos, por supuesto. Dentro de esos, los más importantes, por supuesto, son los recursos de coparticipación, con 43.9 millones, y los recursos del IDH con 38 punto millones. Lo que les mencionaba hace un momento, ya la ley Marco menciona que los recursos, al menos aquellos inicialmente que tienen que ir destinados a las autonomías indígenas, son los de coparticipación e IDH, y se demuestra porcentualmente que son los más importantes. Ya en la gestión 2011, también en el presupuesto de las autonomías, perdón, de los municipios en proceso de conversión a autonomías indígenas, el monto ya sube a 126 millones. Es decir, se sigue manteniendo todo este proceso de la asignación de recursos a estas autonomías. Permítame seguir mencionando lo que dice el régimen económico de la Ley Marco de Autonomías. Respecto al crédito público, ya les había mencionado que tiene que ser a través de una certificación del nivel central por la solicitud de créditos y para determinar la capacidad de pago que tengan las autonomías indígenas. Por otro lado, menciona que también el patrimonio de las autonomías indígenas, originarias campesinas o de las entidades territoriales autónomas en general, son de propiedad de cada una de ellas y que estas deben reglamentar los bienes asignados a las gobernaciones y a los municipios. También habla de las transferencias interinstitucionales. Interinstitucionales quiere decir entre instituciones, interinstitucionales. Estas transferencias se pueden dar por convenios, se pueden dar también en efectivo o en especie, dependiendo del tipo de convenio que se pueda hacer. También hacia las organizaciones económicas productivas, esto es algo también importante, las transferencias se pueden hacer hacia estas organizaciones. ¿Para qué se hacen estas transferencias? Se hacen para la actividad productiva, para proyectos de desarrollo, para seguridad alimentaria, que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos gestión de nuestras jurisdicciones. Y además, para algo también importante, la reconversión productiva y la reconversión de la salud. Tenemos que empezar a pensar cómo producimos mejor todo lo que podemos dentro de nuestro territorio. Además, existen las transferencias que tienen que ser para gastos de funcionamiento a las asambleas departamentales en este caso. Permítanme explicarles un poco esto para ver cómo relacionamos con la autonomía indígena ordinaria campesina. Ustedes saben que cuando entramos al régimen de las autonomías y cuando se promulga la ley Marco, también se crean las asambleas departamentales en las gobernaciones. Esto quiere decir que las asambleas, como parte del órgano legislativo del gobierno autónomo departamental, empiezan a hacer y tiene que tener gestión. Para esto se determina que tiene que haber una transferencia hacia ese órgano legislativo. Por eso es que la ley Marco determina que tiene que haber una transferencia hacia estos órganos para su funcionamiento en cada 10 de mes. Además, las competencias y programas y proyectos concurrentes que se hacen a través de las transferencias tienen que ser de la siguiente forma. Permítanme. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, vale decir, el nivel central del Estado, cuando tenga que hacer alguna competencia o programa concurrente con las entidades territoriales autónomas, tienen que definir el financiamiento para el ejercicio efectivo de estas competencias. Si esta transferencia o delegación de competencias incluye o involucra los derechos fundamentales, tiene que hacerse un estudio de costeo y financiamiento de esas competencias. Para explicarme un poco más, permítame explicar qué quiere decir transferencia y delegación de competencias. La ley Marco determina que transferencia de competencias se realiza cuando de una entidad territorial autónoma a otra,
o del nivel central hacia una entidad territorial autónoma, transfiero definitivamente una competencia, es decir, le entrego la competencia para que ella la administre. En cambio, delegación es cuando le transfiero parcialmente, es decir, puedo retomarla otra vez, puedo recuperarla otra vez. Dice el régimen económico en el caso de los proyectos concurrentes que cuando exista transferencia o delegación de competencias que involucra los derechos fundamentales, debe existir un estudio de competencias. Muchos aspectos más se toman en cuenta en la gestión presupuestaria, por ejemplo, que los presupuestos de las entidades territoriales autónomas tienen que regirse por el presupuesto general del Estado, como es lógico, que deben incorporar dentro de la acción ejecutiva los mecanismos de participación y control social, por ejemplo, que el gasto corriente y de funcionamiento tiene límites todavía, como es el de, en el caso de los municipios y las autonomías indígenas, por ende, del 25% para gasto corriente y del 75% para gasto de capital, que el incumplimiento de la presentación de información y documentación también puede ser penalizada por incumplimientos y por la inmovilización de las cuentas, que el nivel central del Estado, por ejemplo, no va a asumir los déficits de las entidades territoriales autónomas y que las entidades territoriales autónomas pueden establecer mecanismos de previsión para futuros presupuestos. Solamente, permítame hacer muy rápido este análisis más sobre lo que dice la ley Marco acerca del Fondo de Desarrollo Productivo y Solidario. La ley Marco menciona que tiene que crearse un Fondo de Desarrollo Productivo y Solidario a través de la diferencia que tiene que existir entre lo que es la fijación del precio del presupuesto respecto también al precio internacional del petróleo. Este Fondo de Desarrollo Productivo, dependiendo de cómo va generándose y cómo se va alimentando, tiene tres mecanismos de distribución, que son el mecanismo solidario, el mecanismo de reserva y estabilización y el mecanismo de desarrollo productivo. El mecanismo solidario lo que busca es otorgar recursos a las gobernaciones que reciben menos en la distribución de los recursos del Estado. El mecanismo de reserva y estabilización busca tener fondos para cuando los precios de los recursos disminuyan. Y el mecanismo de desarrollo productivo lo que busca es tener fondos para poder encarar grandes proyectos, proyectos de impacto, proyectos que puedan contribuir al desarrollo del Estado plurinacional. Básicamente eso es todo lo que menciona el régimen económico financiero en cuanto se refiere a las autonomías indígenas originarias campesinas. Muchas gracias. Los gobiernos autónomos contarán con recursos propios, fruto del ejercicio de sus competencias de recaudación. Las competencias que deberá ejercer cada gobierno autónomo estarán acompañados con los recursos para que se las pueda asumir. Lineamientos constitucionales. Sostenibilidad financiera para la prestación de servicios públicos. Autonomía económica financiera para decidir el uso de sus recursos y ejercer sus facultades para generar y ampliar sus recursos. Lineamientos constitucionales. Equidad con solidaridad para una distribución más equitativa de los recursos disponibles. Coordinación constructiva y lealtad institucional para la implementación de medidas. Lineamientos constitucionales. Asignación de recursos suficientes para eliminar desigualdades sociales de género y erradicar la pobreza. El Fondo de Desarrollo Productivo Solidario fue creado con el objetivo de promover el desarrollo productivo a través de proyectos estratégicos y contribuir a una distribución más equitativa de los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales. Los recursos se originan en recaudaciones adicionales a los precios de exportación de gas al Brasil y a la Argentina,
este Fondo de Desarrollo Productivo Solidario se implementará a través del mecanismo solidario, mecanismos de reserva y estabilización y mecanismos de fomento al desarrollo productivo. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.